Sean todos bienvenidos a Verdades y Mentiras por EBTV. Conecta contigo. Bueno, sigo en la ciudad espacial y sigo preparando programas especiales para todos ustedes desde este estado de Texas, mostrando pues la calidad que hay en esta tierra, pero también siguiendo con el patrón del programa, que es precisamente mostrarles a ustedes análisis de neurooratoria y que juntos podamos aprender mucho más. Es muy interesante porque hemos recibido muchísimos comentarios con referencia al nuevo formato del programa y el tipo de material que estamos haciendo. Pero también hemos tenido muchísimas preguntas con referencia al síndrome de Estocolmo y a la ibristofilia. Y han sido quizás unas patologías muy comentadas por ustedes para tratar de identificar de alguna manera el lenguaje corporal de la mujer cuando sufre este tipo de síndrome. Y me van a decir, profesor, ¿es un síndrome exclusivamente de las mujeres? No, el síndrome de Estocolmo lo puede vivir hombre y mujer, pero el síndrome o la ibristofilia sí se ve solamente en las mujeres y tiene ciertas características bien interesantes. Va a aparecer un programa muy especial porque obviamente a través de esos comentarios y de las preguntas que han realizado, he decidido tomar una fórmula para hacerles entender. Pero además, quiero que no se alejen de este programa en el segmento número 2, porque entraremos a un tema muy interesante de análisis y un caso de un espécimen. Sí, sería la palabra correcta cuando uno habla de Cilia Flores, porque ciertamente si ponemos nuestra capacidad de análisis de lenguaje corporal, de neurooratoria, identificaremos que definitivamente hay síndromes diversos en su neurooratoria que nos hace pues preguntarnos muchísimas cosas con referencia a lo que ella está pues mostrando en las últimas apariciones que ha tenido. Así que, como les dije, no se alejen, vamos a identificar ahora en este momento ciertos patrones de conducta y de lenguaje corporal para que ustedes identifiquen y luego ver qué pasó con esa. Vamos a dejarlo hasta acá. Lo cierto es que, como ustedes muy bien conocen, el síndrome de Estocolmo es cuando una persona se enamora de una persona que de alguna manera los tiene controlado o sometido, ha sido secuestrada, ha sido secuestrado o está bajo amenaza, y de alguna manera la persona se empieza a enamorar, por muy extraño que nos parezca, de esa persona que le está haciendo daño o que le está limitando su libertad física. Y es así como muchas personas me han preguntado con referencia al lenguaje corporal y la posibilidad de identificarlos, porque muchos de ustedes quizás tienen en su entorno personas con esta patología o se han dado cuenta que ha ocurrido y no saben cómo identificarlos a través del lenguaje corporal. Y ahora les voy a dar tres señales fundamentales y muy claras para poder identificar las personas que sufren del síndrome de Estocolmo. Y la primera, pues obviamente, es el silencio, la poca capacidad que tiene la persona de decir palabras, de emitir sonidos, de dar comunicación. Es una señal bien interesante de las personas que sufren del síndrome de Estocolmo. Otra característica bien llamativa es que suelen ser personas con mirada baja y con mucho miedo al contacto visual, a poder ver a otras personas. Y por supuesto, una característica bien llamativa de las personas que sufren del síndrome de Estocolmo es que tienen dificultad para tener relaciones sociales. Entonces ahí tienen tres características fundamentales para poder identificar a alguien que ustedes crean y piensen que puede tener una patología o un comportamiento extraño, o que está enamorada de esa persona incorrecta y ustedes saben que algo extraño o raro está pasando. Obviamente, una referencia bien importante de ustedes de la historia para identificar el síndrome de Estocolmo y poder tener referencia y poder de alguna manera visualizarlo es el caso tan conocido en Colombia de dos mujeres de la línea política secuestradas. Pues obviamente hay que hablarles, por supuesto, de Ingrid Betancourt y, por supuesto, del caso de Clara Rojas. Por muchos años fueron secuestradas y estuvieron bajo el control de las FARC. Pero es muy notorio, luego de la salida de esa situación tan desagradable, en que Clara Rojas incluso tuvo un hijo dentro del secuestro y llegó quizás a tener una relación amorosa con uno de los captores. Esa situación fue muy criticada por muchas personas, pero
muy probablemente, y por todo el patrón que luego pudimos ver en su línea pública y política, porque además es una mujer que llegó a tener una vida muy pública y muy política, tiene las referencias que les acabo de nombrar con el estilo del lenguaje corporal y de esas señales tan interesantes que podemos observar. Así que ya saben, abrir los ojos y de alguna manera identificar a esa persona que necesita ayuda. Otro de los patrones de los cuales he hablado en el programa y que me ha llamado mucho la atención porque ustedes han preguntado tanto, es definitivamente un síndrome llamado hibristofilia, y es precisamente una patología que normalmente se ve en la mujer heterosexual que se enamora del hombre malo, del hombre secuestrador o de un asesino o de un delincuente o de una persona que de alguna manera le hace daño a la sociedad. Y hay gente que dice las mujeres prefieren los hombres malos. Yo no creo que sea así. Hay muchas mujeres que aman a un compañero proactivo, positivo, que las trate muy bien, pero si tiene la patología de la hibristofilia, podríamos considerar que definitivamente está enamorada, ama a esa persona y que de alguna manera hay señales de que la sigue cuidando. Y de eso les voy a hablar, precisamente de las tres características fundamentales de la mujer que sufre de hibristofilia. Una de las características más interesantes o llamativas en el lenguaje corporal es que hay mucha emoción cuando habla de esa persona que sabemos que es malo, que sabemos que ha hecho cosas malas, pero ella tiene emoción cuando habla de esa persona, muestra señales de endorfina, hay alegría, hay emocionalidad, y eso es bien llamativo porque ahí hablamos inmediatamente de una señal clara de la neuratoria de ese tipo de patología. Y otras cosas bien interesantes que suelen defender lo indefendible, son capaces de ir a la cárcel y de defenderlos, de llevarle alimento, de estar con ellos e incluso tener encuentros íntimos sexuales. Entonces es bien interesante poder analizar el caso de la hibristofilia y las señales que tienen. Y la última, y no menos llamativa, es que tienen la tendencia a tener un lenguaje quizás hasta felino, de defender, de luchar por esa persona que está siendo víctima de la justicia y que de alguna manera para ellas es inocente. Así que muy clara esta línea de patología y esta línea de señales que nos pueden dar para nosotros identificar y darnos cuenta de las diferentes fórmulas y cómo mostrar la diferencia. Por eso es que digo que el caso de Silvia Flores yo creo que es profundo de estudiar, porque habría que identificar cuál de las dos. Pero un ejemplo bien visible para que ustedes puedan entender una mujer con señales de hibristofilia, basado en la neuratoria y el lenguaje corporal, es el caso de Emma Coronel, la esposa del Chapo. Esa sería como que la información para que ustedes puedan tener imágenes de comparación y así definir el tipo de patrón de comportamiento. No se aparten, que ya vamos a volver a ver el espécimen o el caso especial de Silvia Flores, y que si hay un híbrido entre el síndrome de Estocolmo y la hibristofilia, pues simplemente sinvergüenzura. Vamos a un corte, ya volvemos con más de Verdades y Mentiras.